Amigos, regresamos aquí nuevamente. La señal o la mala señal nos persigue, no importa dónde nos ubiquemos. Increíble el lugar donde estábamos, precisamente habíamos tenido una señal exitosa el pasado martes y hoy jueves. Pues empezamos a transmitir y, hombre, y se puso en menos de una línea en momento de 3 a 0. Increíble, pero cierto. Bueno, pues ha sido siempre el karma que hemos tenido. Digo yo aquí la maldición del celular y de la obviamente la conexión. No es buena, así que no es fácil. Tal vez se debe, como he dicho otras veces, aquí a que estamos nosotros ubicados aquí en, en un área montañosa entre Aguada y, mejor dicho, entre Aguas Buenas y Guai Y Guaynaui. Pues tal vez la señal aquí es para, aunque tenga una torre ahí al lado y otra más acá, pero bueno, tal vez no es la misma telefonía. Vaya usted a saber. Pero bueno, gracias. Gracias de nuevo. Aquí estamos en nuestro segundo intento, tratando de conectarnos con ustedes y no vamos a perder el tiempo. Esto pues está ahora dividido en dos videos. El primero que ha quedado registrar mi página, y este pues será el segundo, de Pensando en Voz Alta, no iba a ser gran cosa, no va a haber mucho material, pero nada más tuvimos que mencionar el bombardeo de misiles al aeropuerto de Bagdad, que ocurrió hoy temprano, para que inmediatamente se cayera, ¿no? Cuesta abajo como Gardel la señal. Pero bueno, sí, siguen los ataques directamente contra la fuerza de los Estados Unidos. Hablaba de la cuestión del petróleo, los pozos de petróleo, el petróleo allá en en Irak la seguridad que tienen los pipes, ¿no? las tuberías, los pozos, la mayor parte de todas las fuerzas armadas paramilitares y militares están allí concentradas, de la misma forma y manera. Ocurre en Siria donde hemos también explicado que la ubicación de las tropas norteamericanas y de las unidades que tienen allí de respuesta rápida están ubicadas en la zona petrolera de Siria sin permiso alguno porque allá pues Estados Unidos decidió montar sus bases sus operaciones sin autorización de las Naciones Unidas sin la autorización del Gobierno sirio porque definitivamente es territorio de Siria no y eso pues eh, hay que sobrepesarlo por otro lado pues eso está ocurriendo en estos momentos Vamos a ver qué va a pasar más adelante, si tal como se decidió con Afganistán de retirar las últimas tropas de Afganistán el próximo 11 de septiembre de 2001, que se cumple nuevamente ¿no? eh, otro aniversario del ataque a las Torres Gemelas, pues ese día sale el último soldado de los Estados Unidos y de la OTAN de allá el territorio de Afganistán. Pues veamos a ver cuándo es que se decide, si se va a decidir la retirada de tropas de los Estados Unidos del territorio iraquí, eh, eso pues allá sigue complicado ya no es tanto el Estado Islámico quien está en operaciones bélicas sino más bien la antigua resistencia que había contra Estados Unidos cuando ocupaba el país y lógicamente no los nuevos grupos milicianos apoyados por Irán con la política esta eh, de ataques eh, asimétricos que ha estado Irán fomentando y todo eso pues corriendo mientras digo todo eso. Por otro lado, hablando del Oriente Medio, aquí brevemente, pensando en voz alta, usted sabe que Israel es el país que más eh, población tiene vacunada en el mundo. Prácticamente han regresado a la normalidad, tiene más vacunados, logró con mucho más éxito que lo que China ha hecho con su propia vacunación. Pero allá en Israel, pues, alegadamente, ¿no? En los territorios eh, judíos, pues. Está abierto ya al público el negocio, el, el moverse de lado a lado, el no uso de mascarillas, nada de esto. Pero muy diferente a lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la franja de Gaza, que está en el, allí en la misma zona. La franja de Gaza, que son los territorios palestinos, pues hay una enorme escasez de vacunas y tienen un impacto directo con el COVID-19. Para los que creen que el COVID-19 no existe, pues despierta durmiente, sal de la bobería, edúcate, estás a tiempo a no ser ridículo, simple y llanamente en cada parte del mundo, inclusive en los países o en las regiones más hostiles ante el orden mundial o ante ¿no? La, las líneas que diríamos, diríamos nosotros, las líneas editoriales que nos meten por ojo, nariz y boca a través de los medios donde algunos dicen esto es todo manipulado. Pues bueno, en esos países precisamente hay un brote descomunal de COVID. Y usted no oye a ninguno de estos gobiernos decir esto es una fabricación, no porque se les está muriendo la gente, obviamente. Así que hay que despertar, dejar de hablar de lo que no se sabe y darnos cuenta que tenemos un gran problema en todo el mundo. Y mientras digo todo esto, hoy jueves precisamente se rompió al récord mundial desde que se descubrió en el 2019 esta enfermedad del COVID-19, o el coronavirus 19, que es el virus que lo produce. Que es curioso porque el virus no se mueve solo. O sea, el virus estamos hablando de proteínas, ¿no? Estamos hablando de una cadena. De, de, de compuestos simples y sencillos de RNA que se mueve con la gente y con las gotitas, ¿no? con la saliva, con el estornudo. El virus no tiene movilidad, ni se mueve, ni flota, ni se ubica acá, ni allá, nada de eso. Y aún así, fíjese usted lo difícil que se ha hecho y cómo la pandemia se ha expandido en todo el planeta. Esto hay que ver más allá de lo aparente, porque definitivamente en algún momento algo se sabrá y no será meramente una especulación ni una teoría de conspiración. Serán obviamente datos que podamos eh, analizar, que podamos mostrar que la ciencia pueda definitivamente discutir abiertamente, inclusive a los políticos, los estrategas, porque como he dicho muchas veces, esto es un arma política, esto es un arma económica, y finalmente, para que podamos entender cuál es el marco de esto, sea eh, utilizado ¿no? eh, como un arma de esta índole debido ¿no? a, a, a la cantidad de mutaciones que sufre este virus y cómo se ha seguido propagando en el mundo, sepa usted que si fuese un arma biológica, si algún día se descubriese eso y que fuera en contra de toda la investigación que se ha hecho hasta el momento, de todos los centros universitarios, laboratorios, científicos, todo el que ha trabajado en esto y lo ha analizado y, y ha estado no trabajando con el genoma de este virus, con las mutaciones y el cambio y que todos y cada uno de ellos dicen que es natural, todos son todos, todos el que dice, no, con un estudio, estudio de qué, es un estudio chipichape, gente que se inventa cosas, la saca de contexto, gente que publica cosas rarísimas, gente por ahí que empieza a sacar información fuera de contexto, pero lo oficial, lo que cientos de laboratorios e investigadores en todo el planeta, las mejores cabezas del planeta, han dicho es que esto hasta el momento, por toda la evidencia que hay, de los estudios moleculares, de toda la secuencia de este virus, de su genoma, es natural. Mutación es natural. No hay un solo vestigio, uno ni uno, que puede indicar manipulación o el printing ¿no? de RNA o variaciones que hayan sido eh, imprimidas en este virus. Dicho eso, que simplemente hay que buscar información y verificarla y educarnos sobre esa temática en particular, oiga y oiga bien, mi amigo, las armas biológicas se usaron para los civiles, no para los militares. Lo entendemos. Un ataque biológico no es contra un ejército, no son contra las tropas, se utiliza directamente contra quién, contra el público, contra los civiles. ¿Para qué? Para dislocar, para paralizar, para sacar de ritmo cualquier sociedad, cualquier ciudad, cualquier nación. Al igual que los ataques cibernéticos que se llevan directamente ¿qué? a la infraestructura económica. Se lleva directamente a la infraestructura industrial y sobre todo energética, transporte, información, etcétera. No al ataque, no es directamente a las tropas militares, porque las grandes potencias, los grandes ejércitos, tienen que recursos para poder que, bloquear ataques biológicos, ataques químicos, ataques cibernéticos, porque continuamente hay una, una guerra secreta en este entorno, obviamente. de ciberespacio, que la hemos mencionado muchísimas, muchísimas veces. Dicho todo eso, es importante que sepamos que hoy precisamente se rompió el récord de contagios desde que se conoce el coronavirus 19. En la India, que hemos estado mencionando recurrentemente, la situación que está ocurriendo en este país y cómo está fuera de control, inclusive mencionamos la pasada semana, cómo India, que es uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, piensa precisamente que, bueno, dejar de estar Exportando vacunas para quedarse con ella para tratar ¿no? de alguna forma, de alguna manera, de darle un detente a los contagios masivos y a las muertes que se están dando en este país, que ya sobrepasan obviamente a lo que está pasando en Brasil. Solamente Estados Unidos por el momento, y se sabe que en las próximas semanas, India va a pasarle por arriba el número de contagios y de muertes y de muertes a los Estados Unidos. Esas son las proyecciones que hay en estos momentos de los epidemiólogos. Ahora lo interesante en todo esto es que hoy se registraron 312.271.

en la India, en un solo día. Los hospitales de la, de la India están en crisis, ¿no? Tienen una grave escasez de oxígeno para los enfermos, la, están sobreexplotados, eh, el, el equipo médico, están sobrellenos. Bueno, una cosa descomunal lo que está ocurriendo en este país, como está pasando allá en, en Brasil, en la ciudad de San Paulo, donde están haciendo entierros prácticamente 24, 7, de día, de mañana, de noche, están enterrando gente continuamente. Y usted se pregunta, ah, no, esto es la influenza, que pasan los casos de influenza porque... Coronavirus, por ahora, por Dios, boludo, boludo. Lo que registran los departamentos de salud y los expertos en la materia, sea en Brasil, sea en la India, sea en Estados Unidos, sea en España, sea en Italia, en todas partes, es que el alza de muertes no tiene que ver absolutamente nada con los contagios de qué. Con los contagios, obviamente, de otros tipos de enfermedades respiratorias. Me explico aún más claro. O sea, la situación, definitivamente que se está dando ahora, rompe y sobrepasa en una curva cualquiera de las cosas que habían ocurrido en el 2019, específicamente ¿no? con otras enfermedades respiratorias. Así que estamos ahora en un ciclo donde hay un registro de enfermedades respiratorias y de muertes que están en otra escala diferente a la que se utiliza regularmente para medir los decesos que se dan, por ejemplo, por influenza. Los casos de influenza están ahí que usted no los lee, o que usted no sabe cómo ubicarlos, bueno, pues yo le, le invito por este medio, si te invito a ti, a que busques, están los registros, los muertes, las muertes por influenza, se sigue muriendo la gente por influenza. Ahora, importante señalar para que sepamos de qué se está hablando. Usted se puede enfermar de las dos cosas, lo sabía, ¿verdad? Usted puede tener influencia y puede tener coronavirus. Yo tengo amigos que le han dado las dos cosas, oiga, las dos cosas, sobrevivió. Tengo otro que le dio solamente coronavirus y lo mató. ¿Entendido? Sigo sí, hablando de atleta, no estoy hablando de un tipo en sobrepeso, con asma, qué sé yo, que no puede con su vida. ¿no? Atleta. Atleta. ¿Ok? Atleta. Como Simpson Batista, mi gran amigo en Ponce. Atleta y maestro de muchos años, entrenador del equipo de Ponce en la Católica de los Atletas. Lo mató el coronavirus así. Y otros más. Mi amigo Manolo también. Muchos más. Atleta de toda la vida, corre maratones, hombre en condición excelente. Lo maté en dos semanas. Esto es, y esto no es ni, 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 ni fake news, ni truco. Así que vamos a despertar y dejarle estar diciendo tantas cosas. Ahora. Eh, sí, es que están comentando eh, aquí en la página no y me parece que es bien interesante lo que Ajá. menciona Michelle Plaza. Ajá. Dice, mi hijo está en Chile y me dice que hay patronos que no respetan el uso de mascarilla. Mi hijo renunció porque en su trabajo lo cogen de relajo, incluyendo al jefe. Entonces, ¿Qué cosa? O sea... No, no, no. Comenta sobre eso. No, 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 no. bueno, es que hay países donde lamentablemente, inclusive, Chile y en otros países y en Argentina se están vendiendo vacunas falsificadas, o se vacunas que no son vacunas, meramente dándole placebo a la gente y en otras partes del mundo, inclusive en Portugal, le hacen creer a la gente que las vacunan y no los vacunan. O sea, eso pasa en el tercer mundo, eso pasa en muchos otros lugares donde no hay supervisión, donde definitivamente el gobierno no está comprometido, ni hay ¿no? la organización, la logística y sobre todo, como he dicho, la supervisión del Estado de ver qué es lo que se le está dando al público y si realmente estamos trabajando con la pandemia y si queremos realmente salud pública. O sea, una cuestión es salud pública, otra cuestión es un sinnúmero de gente que se aprovecha la crisis y la situación. Como he mencionado en otras ocasiones, en África, en África es donde más medicamentos fatulos existen. Es decir, le ponen este un, diga, le ponen un membrete, le ponen una etiqueta y te dicen que eso es penicilina y no es nada de eso. Puede ser hasta aceite de oliva. Lo que sea. O sea lamentablemente. Hay gente que no le importa la vida de los demás, aquí hay muchísima gente sin escrúpulos y lo importante de este tipo de, de, de segmento que yo tengo aquí pensando en voz alta es ponerlo a pensar usted más allá de lo aparente y que busque las fuentes de información de lo que le estoy diciendo porque yo no vengo aquí a especular ni inventar cuentos nunca lo he hecho lo que yo diga todo del A a la Z todo es todo búsquelo desde el principio de los tiempos siempre tiene un fundamento de información verídica siempre hay un fundamento científico okay por eso planteamientos sin fundamento sin ningún tipo de cosa a eso no vamos yo cuando especulo digo estoy especulando cuando está ahí la información pues despierta los datos están ahí ahora no solamente Basta con mencionar datos. Yo conozco gente por la radio, do, do, todas partes, televisión, etcétera, etcétera. Que dicen, los datos son los datos, los datos aquellos. Mi hermano, si usted no sabe definir los datos, si usted no sabe interpretar los datos, si no los puede entender, usted no los puede citar para nada, ni los puede utilizar como una, una herramienta, un mecanismo para que sirva de educación o de orientación. Hay que entender los datos. Si usted no puede comprender los datos, no, no los puede transmitir. Meramente que decir algo que usted no entiende o que tal vez lo malinterpretó y confunde más a la opinión pública, elemental, o sea, no hay que ser un genio. Simplemente es un procedimiento que hay que seguir siempre. Y yo como profesor universitario por tantísimos años siempre sigo esa disciplina porque es el método científico y es la forma obviamente de utilizar no solamente lo didáctico sino la lógica de forma efectiva para que podamos obviamente aprender y poder transmitir la información. Lo que distingue al Homo sapiens, sapiens, a nosotros los seres humanos es que nuestra capacidad de, de poder transmitir y compartir información, compartir esa información con los nuestros, con nuestro grupo social, con nuestra cultura, ¿no? con nuestro pueblo, con nuestros hijos, con toda la gente, de generación en generación, de boca a oído. Y ahora con la escritura, pues ahí lo podemos impregnar. Y ahora con este tipo, digamos nosotros, de, de, de material didáctico que puede ser la internet, el Facebook, que pueden ser todas estas cosas, pues obviamente de manera digital transmitimos la información. Esa es la clave del ser humano, del homoloquence, la clave del homo sapiens sapiens, el homoloquence es precisamente la comunicación y dar comunicación correcta, la buena información. La buena información es poder, lo que es desinformación y lo que te desubica y te empiezas a creer en cosas que no son reales y lamentablemente eso es lo que hace es transmitir y expandir que más caos, más confusión, nos embrutecemos y no nos ayudamos en absolutamente nada. Dicho todo eso y saliendo de la cuestión de la India, porque eso va a seguir obviamente hinchándose y va a ser un problema grave y estamos muy lejos, oye y oye bien, muy lejos de resolver la situación pandémica, bien lejos. Las vacunas obviamente, pues algunas no han funcionado bien, todos sabemos que no hay 100% de cobertura o de seguridad en las vacunas, por otro lado la gente se vacunó y como han dicho inclusive los galenos aquí en Puerto Rico, nos dicen los médicos que, bueno, la gente se cree que se vacunó y que ya es inmune y que puede por ahí brincar, saltar, chinchorrear, ir a la playa, hacer gálgara, qué sé yo. Lo que sea, y eso no es así, no es así. No hay pandemia 100% efectiva y como hemos mencionado, cada organismo responde de forma diferente, no. cada sistema inmunológico es diferente al otro, nadie tiene un sistema que responde exactamente como el otro. Por eso es que la medicina va en proceso de desarrollo y nueva evolución en el sentido que lo que se planea para las próximas dos décadas, de aquí a dos décadas, todavía estamos lejos, todavía no estemos ya ni usted ni yo tal vez usted tenga la suerte, es que la medicina va a ser que va a ser diseñada de acuerdo a, que, a su genoma genético, va a estar precisamente preparada para que no haya alergias, no haya reacciones secundarias y vaya directamente al grano, a resolver el problema que usted tenga. Esa es la nueva terapia, tanto genética como la nueva medicina que va a venir programada. Así que son cosas. Obviamente habrá gente que dirá que es que te van a meter nanocomponentes para lavarte el cerebro. Mi hermano, no hace falta lavarle el cerebro a nadie. De hecho, hay gente que lo tiene tan sucio que debería lavárselo. Sino que la realidad es que usted ya está condicionado psicológicamente. No lo sabía. Despierta durmiente que cree que usted está despierto. porque qué le digo eso a usted? ¿Usted está dormido? Todos estamos aquí en el matrix Nos tienen conectados de una forma u otra. La educación a usted que... Pues la, 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 la educación usted lo adoctrinó en un sinnúmero de ideas de creencia de marco, eh, obviamente, sociocultural de que usted no puede escapar. Al que usted responde sociedad y cultura responde a eso la educación que le dieron responde a eso la televisión que ve la radio que escucha la música que le gusta y no le gusta todo eso lo que consume yo te está programado qué estamos hablando hombre lo demás es qué sé yo pajas mentales ya usted está dentro de eso descondicionarse muy difícil Sí, tendrá que ir a una montaña allá en el Himalaya, a una, una cueva, a una isla aislado ¿Para qué? Para volverse loco porque ya no tendrá estructura social. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Eso es un, un campo de discusión en la antropología social, entre otros temas interesantes. Por demás. Dicho todo esto, y eh, con esto termino, para que nos conectamos. Recuerde que estos son dos videos porque el primero empezamos y la señal murió, se fue en piquete. Eh, mañana estamos con nuestro programa La Otra Realidad. Estará vía telefónica el ingeniero Orlando Pla. Estará conmigo también nuestra productora Denise B, que está aquí conmigo hoy dándonos el apoyo técnico y, y, y espiritual y moral para hacer estas cosas y zafarnos aquí un ratito. Eh, vamos a estar hablando de algunos asuntos sumamente interesantes, sepa usted, y con esto terminamos, que Rusia pues retiró las tropas que tenían Crimea. Se supone que el 1 de mayo las tropas que habían eh, enviado a Crimea se retiren completamente. Allí recuerde que los rusos estuvieran haciendo una gran maniobra en respuesta precisamente a Europe, a Europe 221, Defender Europe 221. ¿Qué es esto? Bueno, la Defensa de Europa 2021, que era la gran maniobra de la OTAN que se estaba haciendo en Europa Oriental donde Estados Unidos mandó cerca de 40.000 o 42.000 soldados, junto con miles y miles de soldados de la OTAN. Y que Rusia creía que esto pues era una amenaza. Bueno, politiquería también, los rusos son politiqueros, al igual que los occidentales, al igual que, que Estados Unidos, la OTAN, todo el mundo juega el mismo juego. Todos son lo mismo, no se engañe, no crea que, que hay divinidades que caminan por la tierra. Todos son exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno. Esto fue una super maniobra: 60 buques de guerra, 10.000 efectivos, eh, junto con 120.000 hombres más que estuvieron en las ubicaciones, moviéndose, 200 aviones de combate, bueno, todo eso. Y sobre todo, lo interesante aquí es que los rusos van a estar retirando estas tropas, pero dejaron la artillería pesada, las lanzaderas de cohetes, todo está ubicado para en caso de una emergencia traer desde las, desde las bases eh, permanentes de sus tropas y operaciones especiales a Crimea. Así que esto ha sido un gran ensayo. ¿Cómo que pasa? Mañana hablaremos de eso y otros asuntos que son neurálgicos dentro de la seguridad internacional y que se supone usted no deba saber. Lo que no se discute en los medios de Puerto Rico, hello, 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 jamás hablan. Usted no escucha nada de esto en los medios de Puerto Rico, ni análisis, ni a nadie hablar de estos asuntos. Por ende, es su responsabilidad buscar esa información. Es su responsabilidad estar conectado con lo que pasa en su mundo. Saber qué cosas pueden ser un peligro o qué cosas pueden ser un avance para nosotros, los seres humanos del planeta Tierra. Los dejo aquí, será hasta mañana que estaremos, en, en, obviamente, en la otra realidad, a las 9 de la noche. Si la señal lo permite, buscaremos de monte en monte, de colina en colina, hasta que entre la señal aquí en esta área suburbana y podamos comunicarnos. Como les dije, la música que estuvieron escuchando hoy es una de nuestras nuevas composiciones. Uh, esta es algo así como diría yo un smooth jazz que compuse ahí para mi banda erótica, ¿ok? Así que esto es Light in the Sky, se llama esto. Así que lo dejo con un poquito de esa música. Cuando la banda esté completa, ya usted oirá mucho más de eso. Estuve meramente yo ahí solito montando. Gracias a mi productora Denise Bay. Comparte este video a los amigos de YouTube. Conéctense con nosotros siempre. Y será hasta la próxima. Sayonara.